Yo, Hugo Lemsi, lo garantizo. Dale, igual.
estaba fuera de foco, no la había podido, no la había podido capturar bien. Patito, te compraste una camisa a la mañana en Napoleón y a la tarde la mandaste a guardar. Napoleón, la suerte de comprarte alguna vez. La peleamos con uno menos hasta el final. Siempre sabemos que tenemos situaciones. El pollo, yo, Riesco. Hay que pelear hasta el último. Bueno, te decía Agustín Riesco recién, me salvaste porque él se había comido un gol antes, ¿no? Sí, sí, me dijo que lo salvé, pero no, la verdad que fue todo el equipo. Terminamos rechazando una última jugada y por suerte me queda, la verdad que todo el equipo. Hace un tiempo te preguntaba por tus 5 goles, ¿no? Me parece que este va derechito, estaba tu viejo en la cancha, no sé si tu familia sí, también. Estaba mi viejo, mi vieja, mi hermana y mi novia. La verdad que el gol y el triunfo para ellos que hoy pudieron venir. ¿Y qué sentiste en ese momento? No, una alegría enorme porque sabía que faltaba poco. Lo vi a Banea decir que faltaban 2 o 3 minutos nomás y la verdad que terrible. Y siguen en la lucha. Y seguimos ahí, seguimos arriba. Sabíamos que teníamos que ganar para seguir peleando y, como te dije, hasta lo último.
Bueno, si no te irías al cumpleaños de Tito Camacho, hoy vas al Club 27, seguro. Seguramente, ¿no?, a comer una buena hamburguesa. Volvió Club 27, te libre de hamburguesas caseras, fines de semana, 15:30, 81:85. Imagino la bronca, ¿no? Sí, mucha, porque creo que fue un partido parejo en líneas generales y así todo. Creo que en el primer tiempo tuvimos dos o tres como para poder marcar, en el segundo otra vez, y venimos muy errados con el arco. El partido que perdimos con Independencia, metimos cuatro tiros en los palos, hoy otra vez, y volvemos a pecar de mucha ingenuidad. Con un hombre más, los últimos 20 minutos, tiramos cuatro centros con el hombre encima que le posibilitaron dos contra Atlético, que uno nos terminó en gol de milagro y la otra terminó adentro. Contra delantero de esta característica no puede regalar nada, y nosotros nos regalamos mucho. Todavía están en la pelea, me parece igual. No, ya está. Muy parejo, ¿no? No, ya está. El partido creo que era hoy, Banfield está ganando, Atlético hoy nos pasa en la tabla de posiciones. Más allá de que hay que ser optimista siempre y nada está por perdido, y matemáticamente tengamos chance, vamos a pelearla, pero creo que hoy perdimos un partido muy importante. Creo que el empate tampoco era malo, pero irse con nada te genera mucha bronca. Tengo una bronca tremenda por cómo se dio el partido. Socios Benefactores presenta el sueño de la casa propia. Te podés ganar la casa de tus sueños y colaborás con el comedor Las Manitos. Bueno, y a la gente decirle que compre la rifa. Así, no, bueno, así se gana la casa y bueno, pueden ayudar, ¿no? Bueno, toda la gente de Varadero que quiera comprar la rifa, bueno, de la parte de Varadero, de otro lado, que quiera colaborar con la rifa, bueno, que lo haga, que es un beneficio para el comedor y bueno, y un beneficio también para ellos, porque va a ser sorteada esa casa. Sí, gracias a Dios, Dios me iluminó. Cuando en esa jugada fue terrible. Tuviste que aparecer y apareciste. Sí. Dios bueno, estuvo conmigo. ¿Sí? ¿Dios nomás o el entrenamiento? Sí. ¿Vos también pusiste tu cuota? ¿O es todo Dios? No, todo Dios. Todo de él. Bueno, siguen en la pelea. Estamos en la pelea. Y bueno, ahora tenemos que ir a Portela, partido difícil. Pero bueno, vamos con mucha fe y mucha confianza. Bueno. Saludo a mi mujer, a mi hijo, que los amo. Y eso es la victoria para ellos. Y la verdad que fue un partido trabado, ¿viste? Que sabíamos que el que se equivocaba perdía. Y bueno, la verdad que igual es meritorio, porque creo que con uno menos lo fuimos a buscar. Tuvimos un ratito antes la de Agustín Riesco, una buena jugada que habíamos hecho, que un pelotazo de Pato a Pollo y Pollo la baja. Creo que también se lo merecían por eso, porque lo fueron a buscar. O sea, nunca se resignaron. No se resignaron, con uno menos fuimos. Y bueno, pero sabíamos que enfrentábamos a un gran rival y teníamos que ganar si queríamos aspirar a pelear. Y bueno, ahora ojalá se den unos resultados y poder pelear hasta el final. Le dijiste al Pato que te salvó, ¿no? Que por favor haga el gol, porque me había comido uno ahí en la última. Cuando vi que la pelota se fue por afuera, me plumé del piso porque no podía creer. Porque me imagino que vos ya estabas pensando cómo lo iba a festejar. Sí, más o menos, ya estaba allá colgado el alambrado, más o menos. No, pero contento porque por pudimos sacar los tres puntos y ahora sí, quedando final. ¿Y qué te pareció el partido en general? Muy duro. Ellos juegan, tienen un par de jugadores que juegan muy bien y bueno, el primer tiempo nos costó mucho, ellos nos ganaron al medio, lucharon más que nosotros y bueno, salvamos 2-3 en la línea y la última la pudimos meter y no puedo creer todavía. Nosotros teníamos claro que si nosotros abajo estamos firmes y mantenemos el cero, sabemos que arriba podemos encontrar un gol con los monstruos que tenemos. De mitad de cancha para adelante, la verdad que se vio que bueno, la única que le quedó a Pato fue gol. Y como decimos siempre, hay que estar firme abajo y en el medio, que arriba un gol vamos a tener siempre. En un momento miraba la defensa y era todo chico del club, ¿no? La verdad que sí. Vos, Johnny, Agus. Johnny, bueno, Agustín. Jesús. Bueno, Jesús, después entró Lautaro también, que es un chico de acá, que estuvo jugando en Portela junto conmigo y bueno, ahora está acá. Y también nos propusimos eso, tratar de traer todos los chicos que estaban afuera en los clubes para poder armar por lo menos un equipo más competitivo junto con los chicos que vienen de afuera, obviamente. Se festejó mucho el club. Se festejó mucho por cómo se dio el partido, porque la verdad que nos metieron mucho, sacamos tres pelotas en la línea de arranque en el segundo tiempo. Le pudimos después bueno, la expulsión de Lea, quedamos con uno menos y la verdad que sí que era para festejar. Por el rival también, porque es un rival muy difícil. Y porque quedamos arriba metido también con el triunfo.